Bueno, vamos a dar comienzo. Ante todo, buenas tardes. Les damos la bienvenida a este, un nuevo Ateneo Interhospitalario de la SAO. Como es tradición en la SAO, este es el tercero que hacemos durante el año en curso, el 2021. Va a ser o corresponder también a la segunda mesa de debate posterior al Ateneo y a los asuntos centrados, como es tradición en la SAO, los terceros miércoles de cada mes hace más de un siglo. En esta oportunidad, para el Ateneo Interhospitalario que me toca presentar, se van a presentar tres instituciones presentando casos de personal de estas instituciones: el Hospital Ricardo Gutiérrez, el Hospital Pedro Elizalde y el Hospital Garrahan. En ese orden, el Hospital Ricardo Gutiérrez, la jefa del servicio es la doctora Susana Gamio, y el caso que presentan se denomina Se encogieron mis zapatillas. Los autores son el doctor Gabriel Negrete Ramos, Alejandra Tártara, Susana Gamio. Presenta el doctor Gabriel Negrete Ramos y discute a posteriori la doctora Mónica Alessandrini. Gabriel, estás en uso de la palabra. Hola, buenas noches. Un gusto poder compartir con ustedes. Bueno, como ya mencionaron, se titula Se encogieron mis zapatillas y este caso clínico se trata de una paciente que es derivada al servicio de oftalmología con 16 años de edad, la cual consulta por presentar un edema progresivo en miembros inferiores que tenía un mes de evolución, el cual lo percibió la paciente al no poderse calzar las zapatillas, parecía como si se hubieran encogido. Posteriormente, en cuanto a la evolución del cuadro, había presentado inicialmente un exantema macular evanescente que inició en miembros inferiores y migró hacia tronco, pero que respetaba la región del rostro. 24 horas posteriores, comprometió dolor en los miembros inferiores que dificultaba la deambulación, pero no la imposibilitaba. Ese edema mejoraba con el reposo y aumentaba en el transcurso del día. Asimismo, se sumó un edema palmar intermitente acompañado de acúfenos y adenofagia. En cuanto a la exploración clínica pediátrica que se realiza previa a nuestra valoración, se reporta un soplo sistólico en foco pulmonar, adenopatías submaxilares, axilares y occipitales, artralgias a la movilización activa y pasiva de codos, muñecas y falanges distales de la mano izquierda, así como un edema tibial blando y doloroso, graduado en un grado de 4. En cuanto a las valoraciones previas, el servicio de reumatología describió una poliartritis de pequeñas y medianas articulaciones y corrió todo un perfil reumatológico completo para abordar el caso. La parte cardiológica, el electrocardiograma y el ecocardiograma eran normales y se tomó una radiografía de tórax por control, que también era normal. En el general de orina se pudo descubrir una proteinuria que en la recolección de orina de 24 horas se mostró normal. Asimismo, se hizo un monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Ya en nuestro servicio, evidenciamos una agudeza visual de 10 décimos en ambos ojos. La paciente estaba alineada sin ningún compromiso a nivel de reflejos pupilares ni de la visión de colores. Y en cuanto a la biomicroscopía, reveló que había una disminución del breakup time a expensas de 6 segundos. Y en el ojo izquierdo, evidenciamos actividad en la cámara anterior por un Tyndall de una cruz sin flare. Posteriormente, en el fondo de ojo, notamos que era normal, el vitreo era claro, el disco óptico era rosado, la relación copa-disco estaba conservada y el brillo macular no tenía ninguna alteración. La retina, tanto en polo posterior como en periferia, no presentaba ninguna lesión y la vasculatura era de trayecto conservado. Ante estos hallazgos clínicos y de compromiso oftalmológico, sobre todo anterior, los invito a que se aventuren a plantear un posible diagnóstico etiológico hasta este momento. Se trata de un lupus, un origen infeccioso, una enfermedad renal, algún cuadro de espondiloartropatía relacionada con antígeno leucocitario o un debut de una artritis idiopática juvenil. Indudablemente nos encontramos ante un cuadro de una uveítis anterior aguda que es unilateral, normotensiva y no granulomatosa. Con estos hallazgos reinterrogamos a la paciente y a la madre para tratar de esclarecer la causa. La abuela materna tenía artritis reumatoide y el primo tenía una vasculitis no especificada. La paciente había iniciado su vida sexual a los 15 años con un número total de 3 parejas y había tenido un viaje prepandemia a Uruguay, donde no había ninguna otra relevancia y los síntomas que ya habíamos descrito.
Se instaura de esta forma para la uveítis anterior el tratamiento clásico con prednisolona acetato y fenilefrina clorhidrato y lubricación para la disminución del break-up time que no tenía compromiso corneal. Si bien el servicio de pediatría ya había corrido las serologías principalmente virales para encarar este cuadro, adicionamos por los hallazgos serologías para HIV y VDRL y sumamos la PPD porque la placa de tórax ya era normal. En espera de los resultados reumatológicos. En cuanto al seguimiento de la paciente por parte del servicio de pediatría, se encuentra que el hemograma era normal, los anticuerpos eran normales, había un discreto aumento de la IgG, pero el complemento era negativo, los reactantes de fase aguda estaban conservados y estaban pendientes el factor reumatoideo y el resto de serologías habían resultado negativas. Radiográficamente pudimos observar una disminución del espacio articular leve, la PPD finalmente resulta negativa y la placa de tórax era normal. El compromiso de los miembros inferiores no era debido a un efecto vascular porque el Doppler era normal y la proteinuria en la recolección de orina de 24 horas no resultó significativa, inclusive normalizó los parámetros. Se instaura de esta forma desde pediatría el tratamiento conjunto con reumatología de naproxeno vía oral, aguardando los resultados. Por cuestiones de pandemia, la paciente deja de concurrir 2 semanas y en el control subsecuente con pediatría se encuentra que tenía una prueba de reagina rápida plasmática con interferencia y una VDRL positiva. Las serologías habían resultado negativas y durante estas 2 semanas se acompañaron úlceras orales y dismenorrea en la paciente. Posteriormente, se recorre nuevamente una VDRL y una prueba de reagina que fue positiva, así como una inmunocromatografía directa que también resultó positiva. Con estos hallazgos de pruebas treponémicas y no treponémicas positivas, el servicio de pediatría instaura el tratamiento con penicilina benzatínica de 2.4 millones de unidades intramuscular una vez por semana a completar 3 dosis. Y ante estos hallazgos, por parte de nuestra especialidad, les planteo, ¿qué tratamiento realizarían ustedes? Un tratamiento único con penicilina, la dosis de penicilina semanal a completar 3 dosis como se le dio, un esquema endovenoso o rotar la doxiciclina. Bueno, cuando concurre nuevamente la paciente a valoración por nuestro servicio, encontramos que ya se había instaurado el tratamiento previamente mencionado, tenía una agudeza visual en el ojo derecho conservada y había disminuido a 7 décimos y que mejoraba con Pinhal a 9 décimos. El estado refractivo de la paciente era normal, la actividad con los corticoides tópicos había disminuido a trazas y en el fondo de ojo únicamente logramos evidenciar una discreta sobreelevación del nervio óptico a expensas de los sectores superiores e inferiores. Acá podemos observar que a nivel macular no había compromiso y era muy sutil la sobreelevación que observábamos en el sector superior e inferior. No había tortuosidad, no había alteraciones asociadas a este hallazgo, por lo que realizamos una OCT de nervio óptico en donde encontramos un mapa de espesores conservados, un macrodisco de 3.17, pero una relación copadisco conservado. No así en el ojo izquierdo, en donde podemos observar un aumento en el mapa de espesores con predominio en el sector superior e inferior, con una pérdida de la relación copadisco y un aumento de la capa de fibras nerviosas generalizada. Posteriormente presenta un edema a nivel macular difuso, sobre todo en sectores superiores que no rectificaba el perfil macular anterior, pero que sí aumentaba el mapa de espesores. Con estos hallazgos de una uveítis anterior, una neuroretinitis asociada a todo el cuadro con una serología positiva, nos encontramos ante un cuadro que requiere la internación de la paciente, solicitud de neuroimágenes y una punción lumbar para correr una PCR para treponema. Solicitamos también FTAPS y el perfil para una neuroretinitis, incluido Bartonella y Toxo. Y se indica el inicio de tratamiento con peni endovenosa a completar 14 días. Acá podemos observar las neuroimágenes en las cuales no había compromiso en T1, tampoco en T2, no evidenciamos ningún tipo de realce y no había ningún otro compromiso asociado. Con estos hallazgos, ¿ante qué tipo de sífilis nos encontramos? ¿Una sífilis ocular, una sífilis secundaria, una neurosífilis o una sífilis latente tardía o un terciarismo? La paciente, después de este tratamiento, es valorada por el servicio de ginecología y fonoaudio, se encuentra una vaginosis que resuelve con fluconazol y la audiometría normal. En el seguimiento de la paciente evidenciamos que progresa ese edema que ya habíamos diagnosticado, sobre todo en sectores superior e inferior, con un predominio marcado con un aumento promedio de 21 micras.
Por ello, hacemos terapia coadyuvante con meprednisona y posteriormente se estudia el entorno de las serologías maternas y el estudio de los contactos. Al final del tratamiento, la paciente había remitido las artralgias, se resolvió el compromiso. Acá podemos observar que a nivel oftalmológico, el nervio óptico se restituyó en cuanto al mapa de espesores, la relación copa-disco, y a nivel del follow-up podemos evidenciar cómo normalizó el rango promedio de proyección anual, es sensible con un valor de P de 0,3, y posteriormente a nivel macular se resolvió también el edema. Y lo más importante para la paciente es que no se habían encogido sus zapatillas y ya se las podía calzar porque había remitido el cuadro. De manera general, el diagnóstico de sífilis lo podemos tener muy al alcance con las guías del Ministerio de Salud, que nos da los lineamientos en cuanto a la clasificación como temprana o tardía, y esta a su vez en estadios primario, secundario o terciario. La neurosífilis y la sífilis ocular representa un capítulo aparte debido a que se puede presentar en cualquiera de los estadios, siendo más frecuente en el secundarismo y el terciarismo. El diagnóstico lo podemos hacer por medio de métodos directos o indirectos, los directos principalmente con fondo oscuro o PCR, y los indirectos por medio de pruebas treponémicas y no treponémicas. El algoritmo tradicional se instaura una prueba no treponémica que, si no es reactiva, descarta la sífilis, pero no así en los casos en que hay una clínica clara y que hay un periodo de incubación o de latencia. Cuando la prueba es positiva, se debe de correr y confirmar con una prueba treponémica para evidenciar si hay un falso reactivo de la no treponémica o si confirma el cuadro. Lo más importante es que tanto la neurosífilis como la sífilis oftálmica se tratan de la misma forma con antibiótico endovenoso, penicilina. Pero tenemos que tener una punción lumbar previa al tratamiento para determinar si hay o no compromiso a nivel del sistema nervioso, corriendo una PCR principalmente. En este artículo podemos evidenciar cómo el pleomorfismo de estos cuadros asociados a sífilis pueden afectar tanto tejidos blandos como propiamente compromiso intraocular, con fenómenos vasculares, áreas de corretinitis, placoidea posterior. Y asimismo, observamos que el tratamiento para el CDC de la neurosífilis y la sífilis ocular es el mismo que se establece en nuestro medio. Es muy importante que realicemos la punción lumbar, como lo dije, en el compromiso ocular, pero también cuando se trata de sífilis congénita o de manifestaciones neurológicas asociadas. Algunos autores confirman que la sífilis, cuando se presenta a nivel ocular, se trata de un secundarismo, pero bueno, depende del autor que se consulte, se puede ser discutido o no. Posteriormente, tenemos que tener en cuenta todas las implicaciones oftalmológicas en cuanto a ceguera que hay en este tipo de casos y cómo la principal manifestación es la uveítis en estos pacientes según estas series de casos. Como conclusión general, es muy importante el estudio y seguimiento de los cuadros uveíticos, el aporte del servicio de oftalmología en cuanto al estudio de un paciente con este tipo de circunstancias cambia completamente tanto el pronóstico visual, el alcance que puede tener el diagnóstico oportuno de la paciente, la prevención de la ceguera y de secuelas posteriores. Eso es todo, espero que sea de su agrado y quedo para cualquier duda. Gracias, Gabriel. Una preguntita antes de darle paso al experto. ¿La agudeza visual fue recuperada? Sí, se recuperó la agudeza visual, no quedó ninguna secuela, normalizó tanto el fondo de ojo como el OCT. De acuerdo, gracias. Ahora damos paso al habla de la discutidora, Mónica Alessandrini. Mónica. Está desactivado su micrófono, doctora. Mónica, estás muteada. ¿Está Mónica? Sí, sí, ahí está. ¿Ahora se me escucha? Eso. Ahí sí, se perfecto. Te escucha. Claro. Perfecto. Bueno, hola a todos. Gabriel, te felicito por la presentación, la verdad que estuvo muy buena, muy completa. Lo que yo quería agregar el tema es, bueno, que la sífilis sabemos que es la gran imitadora y siempre tenemos que tenerlo presente ante cualquier paciente que presente una uveítis, ya sea una uveítis anterior, sea uni o bilateral, porque la sífilis se puede presentar de cualquier manera. Por lo menos yo, en donde yo trabajo, siempre los pacientes cuando tienen un cuadro de uveítis, ya sea uni o bilateral, siempre les pido serología para sífilis, para sarcoidosis y también para tuberculosis, porque son las tres, o sea, las grandes imitadoras, ¿sí?
Quiero recalcar lo importante que es en el caso de uveítis, la importancia del interrogatorio. Siempre hay que interrogar al paciente, volver a reinterrogar, porque muchas veces se nos pueden pasar por alto un montón de cosas. En este caso, esta chiquita de 15 años, se evidencia que ella tiene una sífilis congénita tardía. Igualmente también, por la edad de ella, y eso también, también hay que descartar el caso del abuso sexual infantil, porque eso también se puede dar en una, no digamos ahora la edad de 15 años, pero sí se le pudo haber dado cuando era chiquita, entonces puede tener una sífilis ya en un estadio más, más avanzado, ¿sí? Es muy importante cuando la madre está embarazada. En muchos lugares solamente se le hace el análisis para sífilis en el primer trimestre de embarazo, pero siempre, la madre puede reinfectarse durante, a medida que va avanzando el embarazo. Por eso es importantísimo hacerle siempre en el primero y después también en el tercer trimestre de embarazo, ¿sí? Esta chiquita presentaba bastantes alteraciones, presentaba linfadenopatías, lesiones maculopapulosas, ¿sí? Edema en miembros inferiores, que eso es, daba a pensar en que, asociado a la uveítis, de que pudiera llegar a tener un cuadro de sífilis, ¿sí? Yo, en el primero, cuando la empezaron a tratar con la penicilina benzatínica, una aplicación en 3 semanas seguidas, no hubo respuesta, por eso se vio que después ella, a pesar del tratamiento, tuvo un empeoramiento de su cuadro oftalmológico con edema macular y también tenía edema del nervio óptico. ¿Por qué? Porque, como vos bien dijiste, el cuadro oftalmológico corresponde a una sífilis, una neurosífilis, por eso el tratamiento siempre hay que hacerlo en forma endovenosa, por lo menos durante 10 días, y un seguimiento también, durante 6 meses, ¿sí? Acá en nuestro país, en los últimos años, yo creo que por el tema quizás de que ya el HIV tiene tratamiento, supongo, también se triplicó la cantidad de sífilis congénita, ¿sí? Por eso vuelvo a remarcar que es importantísimo hacer el tratamiento, hacer el diagnóstico en el primer trimestre y en el tercer trimestre de embarazo, ¿sí? Y después, nada más, me pareció excelente tu presentación y lo felicito por el trabajo que han hecho. Bueno, y llegaron a un diagnóstico y la chiquita se pudo volver a calzar las zapatillas. Bueno, muchas gracias a todos. Excelente, excelente. Mónica, muchas gracias por tu participación y te agradezco, Gabriel, por la presentación también. Gracias. Bueno, vamos a pasar ahora al segundo hospital del día, el Hospital Pedro Elizalde. La jefa de servicio es la doctora Yole Mariani. El nombre del caso que van a presentar es Vecinos No Tan Vecinos. Los autores son Ezequiel Ávila, Maximiliano Ratti, Soledad Valeiras y Ole Mariani. El disertante va a ser Jorge Ávila. El experto discutidor va a ser la doctora Jimena Carreras. Así que le dejo la palabra a Jorge Ávila, que va a presentar el caso. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Vamos a presentar estos casitos bastante interesantes, que son de patología poco frecuente, pero a lo que le voy a apuntar es más que nada la enseñanza que nos deja. Vecinos no tan vecinos, no, lo más importante de esto es cuál es la importancia de la semiología de la órbita, ¿bien? Nosotros, para llegar a un diagnóstico, tenemos que completar una buena historia clínica con un examen clínico, orbitario y oftalmológico completo, teniendo en cuenta muchos de estos parámetros acerca de cuál es la progresión del cuadro, cómo creció, si tiene un ojo blanco, tiene un ojo rojo, afecta la visión o no. Todas esas cosas nosotros tenemos que estar muy atentos a la hora de la presentación de un tumor orbitario. Y lo vamos a completar con imágenes, siendo de nuestra preferencia la tomografía,
y después la resonancia y después la ecografía con angiografía. Y el pie de todo esto, de esta pirámide, está contemplado por la anatomía patológica, que es el director y el que nos va a decir con qué nos encontramos. ¿Bien? Estos dos casos vecinos son de Formosa. ¿Bien? Formosa, ubicada al noreste del país, tiene una distribución muy interesante. La capital se encuentra pegada al río. Y esto quiero recalcar una cosa con respecto a Formosa. Tiene un nivel de salud muy bueno, muy bien organizado, donde en la capital de Formosa hay un centro de alta complejidad con muy buena tecnología y demás, que recibe todos los pacientes que se derivan de los departamentos de ahí y de la periferia también de otras provincias. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque si nosotros salimos de la capital de Formosa, nos vamos a encontrar con poblaciones indígenas y hay un gran trabajo social donde hay trabajadores sociales que incluyen a los pacientes indígenas con patologías hacia los centros de derivación, que son un nexo muy importante a tener en cuenta a la hora de la patología. Entonces, el primer caso me consulta, me mandan esta foto, me dicen: Jorge, ¿qué pensás? Es un chico de 8 años, que hace 3 meses la madre le ve algo raro en el ojo. Consultó en 2 lugares a través de estas trabajadoras sociales y le diagnosticaron una conjuntivitis. Lo agarra el tercer médico en este centro de alta complejidad y decide hacer imágenes y se interna para una evaluación completa. Cuando me mandan las imágenes, siempre me las mandan así. Nosotros, una vez que recibimos esto, siempre tratamos de decirle a los médicos que le saquen algunas donde ellos ven sospecha de patología y demás para poder analizarlas, pero yo lo que hago es recortarlas con el Paint y las analizo. Y si ustedes ven en estas imágenes, esta es una resonancia en T1, donde ustedes pueden ver una imagen que supera el tamaño del globo ocular, hipointensa en su interior, con un límite bien delimitado. Y no sé si ustedes lo alcanzan a ver en esto, pero hay una pequeña imagen en su interior, un poquito más hiperintensa que el resto, en esta imagen con una supresión grasa, que en el corte coronal un poquito se alcanza a ver que tiene un contenido medio heterogéneo, pero muy, muy delicado. Y en T2 vemos el gran contenido quístico que tiene esto y el rápido crecimiento que tuvo en 3 meses. Entonces, cuando lo derivan para acá, porque les digo que este centro de complejidad deriva a la brevedad a los pacientes, el paciente nos viene ya con un cuadro un poquito más importante que la foto que me había mandado nuestro colega. Vemos una conjuntivitis ahí, que sí, por eso se pueden haber confundido, pero no por la proptosis. Nosotros en el Hospital Casacuna tenemos un servicio de microcirugía que está integrado por nosotros, los que hacemos patología orbitaria, neurocirugía y otorrinos. ¿Bien? Nosotros hacemos un acceso, que es el acceso de Harris, para poder abordar a la pared lateral y sacarla. Pero en este caso los neurocirujanos consideraron hacer un acceso, que es este acceso elevado, donde levantan todo el flap, desinsertan el temporal y ahí pueden abordar a la órbita. Esto lo pongo a propósito, más que nada para hacer hincapié que hay otros accesos, hay otras especialidades, y nosotros podemos llegar a estos resultados con un mejor resultado postquirúrgico y menos morbilidad, ¿bien? Entonces, en esta cirugía, si ustedes alcanzan a ver, acá está el reborde orbitario visto de atrás. Esto que ustedes ven acá en azul es la pared lateral y este es el músculo temporal totalmente levantado. Se levantó todo el flap de la cara. Es una cirugía bastante grande que nosotros, los orbitólogos, con un acceso de Harris, esto lo podemos diferenciar. ¿Bien? Ahí marcamos la diferencia. Sacamos la pared lateral, sacamos el tumor. Este tumor, obviamente, es un quiste hiatídico. Los quistes hiatídicos siempre van a estar pegados a algo. Es imposible sacarlos enteros. Es importante tener en cuenta esto porque en la mesa quirúrgica tenemos que estar preparados con solución hipertónica y gran cantidad de corticoides para poder darlo porque hacen una reacción anafiláctica muy grande. ¿Bien? Entonces, miren lo que es el posquirúrgico de esto. El paciente tuvo que estar internado 10 días, ¿bien?, con estas suturas. A los 10 días recién sacamos los puntos y el paciente se volvió para Formosa y allá está en seguimiento con nuestro colega.
El caso 2, el mismo colega me envía a una paciente de 5 años, 6 meses después. Es de la misma región geográfica y la madre hace 5 meses le ve algo raro en el ojo. Se procede a la derivación urgente, también el doctor considera que es un quiste hiatídico, le hace imágenes y allá llegan a la conclusión que es un quiste hiatídico y lo mandan para Buenos Aires para el tratamiento. Nosotros acá hicimos una evaluación multidisciplinaria, volvimos a hacer las imágenes porque desgraciadamente se perdieron, ahora se las muestro, y llegamos a la conclusión, 25 profesionales, que era un quiste hiatídico, todo el servicio de infectología, todo el servicio de internación, neurocirugía, y nosotros somos 6 oftalmólogos, entre ellos 3 que hacen oculoplastia, yo estoy incluido ahí, y todos pensamos en quiste hiatídico. Entonces esta chica se presenta con esta tumoración de rápido crecimiento de 5 meses. Si ustedes alcanzan a ver en esta resonancia, se ve la imagen quística igual que la anterior, y ven esta imagen hiperintensa en su interior. ¿Bien? En T2 realza por su contenido. La cosa es que hicimos la cirugía con nuestro abordaje. En ese abordaje es un abordaje de Harris, como les dije, se saca la pared lateral. Acá encontramos el tumor, lo empezamos a sacar y nos dimos cuenta que no era un quiste hiatídico, es de gran tamaño, fíjense. Y después cerramos la pared lateral sin ningún problema. A las 24 horas la paciente tiene esa incisión. A la semana es la imagen de la derecha, ¿bien? Se sacan los puntos. La paciente, después de la cirugía, como es pediátrica, se quedó un día y después se fue a un hotel. Y a la semana vino a sacarse los puntos, ¿bien? Eso para que comparemos acerca de cómo es la morbilidad con respecto a otros ingresos que hay orbitarios. Ahí es la paciente ya en Formosa y me mandó ese cartel. Entonces vamos a hablar un poquitito de hidatidosis, ¿bien? Lo produce el Echinococcus granulosus. Tiene una distribución geográfica más que nada en áreas rurales de pastoreo, donde los perros comen los órganos de los animales infectados y a través de contacto con las heces, o a través de ese contacto, la persona ingiere los huevos y ahí se forma este círculo y las oncosferas migran desde el lumen del intestino a cualquier parte del cuerpo humano. Los órganos más afectados son el hígado, el pulmón y también el sistema nervioso, y en 1% es el ojo y la órbita. ¿Cómo se ven las tomografías? Es un quiste unilocular ovoide, hipodenso, homogéneo, con una pared fina, siempre pegoteada a algo, acuérdense, que es bien delimitada y toda esa pared es hiperdensa y realza con contraste. Y en la resonancia se ve una lesión quística de baja intensidad en T1 y alta intensidad en T2. Fíjense, ¿cuál es la diferencia entre esta imagen que nosotros vemos acá y la segunda imagen de la paciente que fue derivada y que terminó siendo un quiste dermoide? Ninguna. Con respecto al tratamiento de la hidatidosis, el definitivo siempre va a ser el quirúrgico y hay una exposición del hidatide con su característica membrana blanca nacarada. Extirparlo sin ruptura es muy complejo y casi imposible. Siempre está pegoteado a algo. El derramamiento del contenido del quiste, hay una posible diseminación y recurrencia local. Y el tratamiento posoperatorio y preoperatorio se hace con albendazol, 400 miligramos 2 veces al día, en ciclos de 28 días, con intervalos de 14 días sin tratamiento. Esta paciente que la vimos, que anatomía patológica nos dijo que era un quiste dermoide, la tratamos 3 semanas antes, que es lo indicado, con albendazol. La tratamos con albendazol durante 3 semanas, la paciente ingresó a quirófano, 25 profesionales, entre ellos todo el servicio de infectología, pensando que era eso, y terminó siendo un quiste dermoide. Inmediatamente suspendimos el tratamiento. Entonces, como conclusión de estos vecinos no tan vecinos, es que hay un dicho que dice que siempre las patologías vienen de a 2. La verdad que yo pienso que eso es una mentira. ¿Y por qué digo que es una mentira? Porque siempre le tenemos que prestar atención a todos los detalles, no nos tenemos que confiar, y me llevo algo de acá, que es que si viene otra patología que se parece, le presto muchísima más atención
para ver si hay algún detalle que me haga la diferencia. Otra de las cosas que quiero destacar de esto es la importancia que hay de la virtualidad y la posibilidad de telecomunicaciones y videoconferencias que nosotros tenemos. Eso hay que aprovecharlo. Nos podemos comunicar con los otros profesionales. Nosotros hicimos videoconferencias con la gente de Formosa y así seguimos el seguimiento y evitamos que el paciente esté viajando y demás. Así que bueno, les agradezco mucho la invitación y espero que les haya gustado los casos y que se lleven esas pequeñas enseñanzas. Excelente, sí nos gustó el caso, Jorge. Bueno, le damos paso ahora a la experta discutidora, la doctora Jimena Carreras. Hola, buenas noches o buenas tardes. Bueno, Jorge siempre explica muy bien, así que se deja llevar el caso. Quiero destacar una cosa, que lo que dijiste al final es que es verdad y estoy totalmente de acuerdo con vos, que la pandemia trajo esto de la teleconferencia, los Zoom, los chats y un montón de cosas que hacen que ahora sea hasta más fácil en realidad comunicarse, y más los hospitales como el tuyo en realidad, o en el caso de nosotros, yo que estoy en el Churruca, donde uno trabaja con derivaciones de todo el país, es como que eso vino para quedarse. Para mí eso, totalmente de acuerdo con vos. Yo, si hubiera visto el paciente, el segundo paciente, también hubiera visto, he dicho que era un quiste hiatídico. Tenía el gusano adentro, se lo veía perfecto. No, es decir, el que no dice que era un quiste hiatídico, no sé qué era, realmente, porque yo lo vi y dije, es un quiste hiatídico. Es verdad que si uno se pone y dice que el diagnóstico diferencial es el quiste dermoide, que es más frecuente, y uno hace el speech que uno leyó y estudió, pero yo hubiera dicho que era un quiste hiatídico, definitivamente no. Y yo creo que las patologías sí vienen dadas, porque si te pones finito te vinieron dos de órbita juntos, desde Formosa, así que no sé dónde está la mentira. Pero la verdad es que estoy de acuerdo con vos, yo no hubiera hecho el abordaje en el primer paciente que le hicieron un bicoronal, la verdad que haber volado la pared lateral hubiera sacado bien el quiste. La verdad que hay unos trabajos, no sé si leíste, que viste que dicen que los pinchan, los absorben para evitar los shock anafilácticos. Es decir, el shock anafiláctico es una de las consecuencias que uno puede tener, en realidad, haciendo la patología de quiste, cuando uno saca un quiste hiatídico. A mí me gustó el trabajo y estuvo muy bueno. Yo hubiera hecho exactamente el igual, pero no el acceso bicoronal, nada más. Es lo único que hubiera cambiado. Que vos también, sí, en realidad. Sí, no, nosotros estábamos en total desacuerdo, pero la verdad que integramos este grupo multidisciplinario y bueno, ellos consideraban eso y lo tenemos que entender. En eso también estoy de acuerdo. Trabajar con los maxilofaciales, con los neurocirujanos o con los cirujanos de cabeza y cuello. Nosotros en el Churruca trabajamos con cabeza y cuello mucho, a veces con cirugía plástica, y más en los pacientes oncológicos con los oncólogos. Eso es lo que hacemos oculoplastia, son los con los que nos tenemos que tratar, si queremos hacer un buen seguimiento y un buen tratamiento de un paciente, en realidad. Estoy de acuerdo con vos también. Así que te felicito, me encantó. Y era un quiste hiatídico, por más que me digas que la anatomía patológica decía que no. Gracias, Jimé, por todo. Gracias, Ximena. Gracias, Jorge. Vamos a presentar el tercer caso que se presenta en este Ateneo. En este caso, la institución que lo presenta es el Hospital Garrahan. La jefa del servicio es la doctora Adriana Fandiño. El caso se titula Mamá, veo mosquitas negras. Tienes como autores la doctora Florencia Torres Vescovo, Facundo Fernández, Belén Valduesa, Luis Díaz González, Sofía Vidal y Adriana Fandiño. Presenta la doctora Florencia Torre Vescovo y discute a posteriori Gonzalo Gonzón. Florencia, tenés la palabra. Ahora, bueno, ¿se me escucha bien ahí? Buenas tardes a todos. Bueno, como ya me presentaron el título del caso Mamá veo mosquitas. El paciente se presenta el día 11 de enero del 2021, de sexo masculino, un paciente de 13 años, de la provincia de Buenos Aires, oriundo de la provincia de Buenos Aires, de Chacabuco. El paciente se presenta refiriendo mosquitas con el ojo izquierdo de un mes de evolución. No refería antecedentes personales ni patológicos, ni familiares de relevancia.
En el examen oftalmológico, la agudeza visual de ambos ojos sin corrección era 2 décimas, con corrección ojo derecho 9, ojo izquierdo 3 décimas, con esa refracción. Los movimientos oculares estaban conservados, ortotropia, una PIO de 12 de ambos ojos y una biomicroscopía normal. Cuando le realizamos el fondo de ojo, del ojo derecho era normal, ese brillo es propio del paciente pediátrico y otros defectos de la técnica. Y cuando vamos a ver el ojo izquierdo, nos encontramos con estos exudados, con borramientos de los bordes de la papila. Estos exudados se extendían hacia nasal, principalmente hacia temporal, con compromiso foveal, pliegues retinianos, hemorragias en periferia. Entonces, a partir de este fondo de ojo, comenzamos a pensar qué exámenes complementarios le podíamos pedir, qué diagnósticos diferenciales habían. Entonces, nos comunicamos con infectología y pedimos un perfil serológico para toxoplasmosis, citomegalovirus, herpes, Epstein-Barr, Toxocara canis y Bartonella. Cuando nos llega la serología, el resultado nos da todo negativo, excepto para Bartonella. Bartonella con IgM positivo, IgG negativo. Entonces, a partir de esto, comenzamos con un tratamiento de doxiciclina de 100 miligramos cada 12, rifampicina de 300 cada 12 por 4 a 6 semanas y meprednisona de 40 miligramos día vía oral. 15 días posteriores al tratamiento, lo recibimos al paciente, lo controlamos. Esto es una iconografía del fondo de ojos y ahí podemos ver cómo ya comenzó a mejorar la agudeza visual a 4 décimas del ojo izquierdo. La inflamación se comenzó a reducir, los exudados. En marzo lo recibimos y la agudeza visual sigue mejorando. En abril, la agudeza visual con corrección ojo izquierdo 6 décimas, menos inflamación, menos exudado, entonces estábamos viendo que estaba respondiendo favorablemente al tratamiento. Y este es el último control en mayo, donde la agudeza visual del ojo izquierdo ya la tenemos en 7 décimas. Bueno, esto es a modo ilustrativo para comparar cómo lo recibimos en enero y cómo mejoró en el día de la fecha. Bueno, a partir de esto comenzamos a investigar sobre el tema, buscamos múltiples papers, la forma de presentación de la Bartonella, y esto es un cuadro donde ilustra las diferentes especies de Bartonella, donde Bartonella gensarae es la principal que nos puede afectar a nivel ocular y a nivel sistémico, donde el principal vector es el gato. Estos son reportes de casos de pacientes también de edad pediátrica con serología positiva para Bartonella, pero con nula o prácticamente muy poca clínica sistémica, y vemos cómo en las fotos se ven los exudados con compromiso macular, compromiso papilar, muy similar a nuestro paciente. A partir de esto, en uno de los papers encontramos este cuadro que nos pareció muy interesante mostrarlo al panel, por el cual la pérdida de la visión con un edema de papila y estrella macular, que nuestro paciente apenas se presentó no tenía estrella macular, cuando son unilaterales, sin dolor, defectos pupilares, defectos visuales, pensamos en una neuroretinitis. Las neuroretinitis pueden ser de causas infecciosas, inflamatorias o idiopáticas, ya sea un episodio aislado o recurrentes. Cuando son de presentaciones bilaterales, con dolor ocular, sin síntomas consistentes para una neuroretinitis, ya tenemos que pensar en síndromes de enmascaramiento como una hipertensión maligna, diabetes, oclusiones vasculares, entre otras. Esto es un cuadro que nos ilustra las diferentes causas de neuroretinitis. Las infecciosas, que pueden ser de causas virales, bacterianas, fúngicas, parasitarias, y las causas inflamatorias, no infecciosas. Un paciente con Bartonella, los síntomas principalmente van a ser, a nivel sistémico, pápulas, linfadenopatías, fiebre, mialgias, artralgias, esplenomegalias, se puede presentar con una endocarditis, neumonía, osteomielitis, absceso hepático renal, y a nivel ocular, generalmente solo un 5 o un 10% vamos a encontrar presentación a nivel ocular.
Estas son algunas de las imágenes, a modo ilustrativo, de uno de los papers para mostrarle cuál sería la presentación ocular como un síndrome oculoglandular de Paninau, neuroretinitis, retinitis multifocal, uveitis, y menos frecuentemente oclusiones de vasos retinianos, vasculitis, hemorragias vítreas, granulomas posteriores y DRs exudativos. El diagnóstico, bueno, la clínica es muy importante, el antecedente de un trauma. Nosotros cuando recibimos al paciente le consultamos si había tenido si tenía gatos en la casa o había tenido algún trauma con un gato, solamente nos refirió que tenía 4 perros. Otro de los criterios clínicos importantes es el skin test positivo, linfadenopatías características y linfadenopatías que no sean causadas por otra bacteria. La serología, IFA, ELISA, PCR, autofluorescencia, OCT, angiografía y ecografía modo B. El tratamiento va a depender de la edad del paciente, de su estado inmunológico, de las manifestaciones sistémicas y del compromiso a nivel ocular. Los antibióticos son múltiples los que describe la bibliografía, pero uno de los más utilizados es la doxiciclina de 100 miligramos cada 12 por 4 a 6 semanas en inmunocompetentes, y en inmunocomprometidos se puede extender hasta 4 meses. En menores de 8 años, macrólidos es lo que generalmente se usa. Corticoides y los antiangiogénicos, ya que ellos pueden, o sea, este tipo de patologías está descrito que genera membranas neovasculares. En conclusión, la idea de presentar este caso fue tener presente los diferentes tipos de diagnósticos diferenciales, saber que existen presentaciones atípicas, que la clínica sistémica puede presentarse en forma incompleta, que es una patología autolimitada y que la serología complementan al examen clínico. Muchísimas gracias. Excelente. Muchas gracias por la presentación, Florencia. Bueno, lo dejo en manos del discutidor, que es el doctor Gonzalo Gossen. Bueno, Florencia, la verdad, muy, muy bien presentado. Me encantó el caso, una presentación muy atípica. Habitualmente, bueno, la neuroretinitis, como dijo Florencia, se presenta con edema de papila y una estrella macular, que en este caso no era tan marcado, entonces la verdad que el panel de descartar lo infeccioso siempre es muy importante. Y quisiera destacar que siempre que el edema de papila es bilateral en este tipo de casos y que presenta exudación, siempre hay que descartar una hipertensión arterial maligna. Muy importante descartar eso, que bueno, nosotros como dedicamos más a la parte oftalmológica, a veces nos olvidamos de la parte sistémica. Y también destacar que es una enfermedad autolimitante. Por lo tanto, si el cuadro no es muy florido, si bien el tratamiento no es indispensable, pero muchas veces uno le indica el tratamiento al paciente. Y también que si los pacientes son menores de 8 años, indicar macrólidos como azitromicina, y generalmente se indican estos pacientes en jarabe. Así que bueno, nada, destacar esos puntos y la verdad que muy buen caso. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, excelente. Excelente. Estamos dando fin al Ateneo del día de hoy. El próximo Ateneo es el día 16 de junio, que va a ser el cuarto Ateneo del año. Bueno, los dejo ahora con el doctor Marcelo Sass, que se va a ocupar de los asuntos centrados. Quiero agradecer mucho a todos los presentadores, a todos los discutidores, a los jefes de servicio que han reaccionado rápidamente para armar los casos para la fecha. Y te saludo a vos también, Ariel, que sos mi co-coordinador. Muchas gracias, buenas noches, y quedan en manos de Marcelo Sass, ¿no? Gracias, bueno, Ariel. Sí, ¿me escuchan? Hola, Marce, ¿cómo sí, estás? Dani. Sí, quería, como secretario, quería mencionar el tema de que en los asuntos centrados, esta vez no tenemos ningún socio para poder proclamar, así que esperamos que en la próxima sesión tengamos más nombres para incorporar como socios a la sociedad, y también darles la noticia que ahora Marcelo va a presentar el Comité de Ética y de Investigación, que es bien nuevo en nuestra Sociedad Argentina de Oftalmología, sumamente importante para todos los trabajos de investigación, no solo de oftalmología, sino de toda la medicina, y queremos que Marcelo de alguna manera haga la presentación del mismo.
Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Gabriel y Ariel, por la tenida. Excelente presentación, coordinación y ritmo y grandes casos de los médicos jóvenes. Bueno, desde el Comité Ejecutivo de la Sociedad de Oftalmología, que estamos verdaderamente honrados por haberte y poder presentarles en sociedad esto que ya han recibido como un newsletter, que es el primer comité de ética e investigación institucional desde la Sociedad de Oftalmología. ¿Qué es esto? Un poco para entender bien. Desde la SAO estamos verdaderamente orgullosos porque este comité de ética nos va a permitir realizar y ser nosotros quienes evaluamos a los estudios clínicos pivotales y poder ser nosotros los que ser la autorización cuando son subrogados a los comités de ética. Y la SAO se posiciona así en un lugar de vanguardia en lo que es la investigación básica en la República Argentina. La figura del Comité de Ética de Investigación Institucional SAO representa un capítulo nuclear dentro de la evaluación ética, metodológica y normativa de las investigaciones en salud y constituyen la base fundamental de los sistemas de evaluación en investigación biomédica. Gran parte del cuerpo normativo internacional, como regulaciones nacionales, se ocupan de establecer criterios para su conformación y para asegurar que puedan cumplir sus funciones de manera adecuada, siendo hoy nuestro Comité de Ética en Investigación SAO debidamente autorizado ante las autoridades regulatorias, la única figura de forma de comité legalizado. La Sociedad de Oftalmología, mediante la incorporación de nuestro Comité de Ética propio, se coloca a la vanguardia junto a las principales asociaciones de profesionales internacionales y nacionales en el boletín oficial del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es verdaderamente un orgullo para nuestra sociedad tener un comité de ética e investigación, ya que, como se dijo previamente, nos va a permitir evaluar estudios pivotales de investigación clínica, no solo en oftalmología, sino en otras especialidades, cardiología, neumonología, neurología, y poder ser nosotros quienes ser receptores para poder subrogar, cuando nos subroguen, ser y evaluadores, lo que significa un avance académico sumamente importante para poder generarlo. En el Comité de Ética de Investigación me acompaña como vicepresidente el licenciado Guillermo Cardoso y como coordinadora académica la doctora María Carolina Pozzoni del Hospital Italiano. Muchas gracias y bueno, los invitamos obviamente a todos los médicos jóvenes, a todos los investigadores básicos, a todos los lugares que tengan sites, a obviamente subrogar sus trabajos en el Comité de Ética de la Sociedad de Oftalmología. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Excelente la presentación y la noticia, ¿no?, de tener este Comité de Ética ahora debutando con nuestra Sociedad Argentina de Oftalmología. Bien, estamos muy bien en tiempo, la verdad que son las 8 menos 10, van a ser, o sea que tenemos ya la entrada para nuestra mesa redonda de hoy sobre el tema de oculoplástica y estética. Esta mesa redonda, tan actual en estos tiempos de pandemia, va a estar coordinada por la doctora Amalia Escarza y por el doctor Guillermo Hernández. Brevemente, la doctora Amalia Escarza es médica oftalmóloga especialista en plástica palpebral y es la actual jefa del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Santa Lucía de nuestra ciudad. Y el doctor Guillermo Hernández es el jefe de la sección de oculoplástica del Hospital Italiano de Buenos Aires y también el subjefe de servicio en el Hospital Italiano de San Justo. Así que ellos van a coordinar entonces esta mesa redonda, harán la presentación de los demás participantes y las preguntas pertinentes para que todos podamos conocer y aprender un poco más de la plástica, de la oculoplástica y la estética. Muchas gracias y bienvenidos a Amalia, bienvenido Guillermo. Bueno, muchas gracias doctor Scorsetti, agradezco a la comisión directiva del ASAO por la invitación a coordinar esta mesa, para mí es un placer coordinarlo junto a Amalia y contar con estos grandes amigos y grandes oculoplásticos como son Raiza, Gustavo y Juan Pablo. Gracias, Guille. No sé, Malia, si querés presentar los temas que vamos a tener hoy. La idea es escuchar escuchar las tres charlas y después hacemos alguna discusión al final. Perfecto, Guille. Yo también quiero agradecer a la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Oftalmología, a Daniel Scorsetti, gracias, profesor, por la presentación.
Y para mí también es un placer compartir con Guillermo, Juan Pablo, Gustavo y Raíza esta mesa. Yo creo que soy la mayor de la mesa redonda, y cuando comencé a hacer oculoplastia, a la par de comenzar a hacer oculoplastia, comencé con la estética. Y mucho se lo debo a mi mentor, al doctor Carlos Plotkin, que también fue presidente de la sociedad, y que él fue el primer oftalmólogo oculoplástico que presentó una blefaroplastia cosmética en nuestra sociedad, en la SAO. Así que ahí arranqué con todo, y gracias a Carlos también, dentro del curso superior de la UBA, SAO, y al doctor Scorsetti, dentro del curso superior de la USAL, ellos me permitieron introducir el tema estética palpebral, toxina botulínica, rellenos en los cursos de especialización en oftalmología, que antes no se hacía. Así que me encanta poder coordinar esta mesa, es como que estoy en mi salsa, y sin más preámbulos, comenzamos con la doctora Raíza Brand, que es médica oftalmóloga, especialista en plástico ocular y estético ocular, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad del Nordeste. Realizó su fellowship con el doctor Daniel Bail en el Hospital de Clínicas José de San Martín, y ejerce su práctica actualmente en la ciudad de Corrientes, y por sobre todas las cosas, una queridísima amiga, Raíza, así que toda tuya la cámara. Gracias, Amalia, gracias, Guillermo, gracias a toda la comisión directiva por la invitación, la verdad, honrada y feliz de estar acá. Así que bueno, vamos a hablar hoy del canto lateral y su función o su participación en la cirugía estética de los párpados. El canto lateral es, para los que no están muy adentrados en la plástica, es muy similar al canto medial, pero tenemos que saber que tiene sus estructuras bien delimitadas, tiene una banda superior que se continúa con las fibras del elevador del párpado superior, una banda inferior que se continúa con el orbicular pretarsal y preceptal, hacia atrás se continúa con la fascia cápsulopalpebral, y como sabemos se inserta en el tubérculo de Whitnall a 2 y 4 milímetros por dentro del reborde orbitario, un poquito más alto, casi un par de milímetros más alto que el canto medial. Entonces, sin más, nuestros pacientes que llegan a la consulta normalmente, luego de cierta edad, presentan un redondeamiento lateral. Esto se debe al envejecimiento, al paso del tiempo, que se produce una dehiscencia de los tejidos del canto lateral y, por lo tanto, un descenso vertical del párpado y de toda la fascia en su zona medial del midface. Y tiene mucho que ver también en esto otra estructura anatómica, que es el ligamento orbitomalar, el cual es un engrosamiento del periósteo, del reborde orbitario lateral e inferior, que se inserta o que, ¿todo bien?, que es responsable de la contención de las bolsas grasas palpebrales y se inserta con sus últimas fibras tendinosas en la piel. Cuando se produce un debilitamiento de esta estructura y del canto lateral, entonces es cuando nuestros pacientes presentan este prolapso de las bolsas adiposas palpebrales, este surco debido al debilitamiento de estas estructuras y este redondeamiento temporal del párpado inferior. Otro tipo de pacientes son los que aparentemente no tienen una laxitud de su canto lateral o un severo descenso de las estructuras. Sin embargo, al realizar las maniobras mecánicas, las maniobras de consultorio semiológicas que todos conocemos, encontramos que realmente existe una elongación de los mismos. Con el pinch test simplemente lo diagnosticamos cuando el párpado se separa más de 6 milímetros, y algunos autores dicen 10 milímetros, pero 6, 7 milímetros es una
distancia que podemos tomar de separación del párpado del globo ocular, podemos considerar que ya existe una laxitud de estas estructuras. Fíjense, esta paciente que en posición de reposo no aparenta tener tal laxitud. Y luego tenemos otro tipo de pacientes un poco más complicados, aquellos que tienen ojos saltones, ojos grandes, ya sean por ser miopes o por tener un exoftalmo natural, por una órbita plana, y aquellos que tienen una hipoplasia malar relativa o un vector malar negativo, es decir, un malar menos prominente. En estos pacientes hay que ser muy cuidadoso con el tratamiento del canto lateral porque podemos generar complicaciones si tratamos de ajustar ese canto lateral, ajustar el cinturón, podemos generar un empeoramiento de la situación, ya que es bastante ilógico pensar que un párpado puede llegar a cubrir un ojo que está más anteriorizado que el mismo párpado. Y los otros pacientes complicados, para dividirlos en grandes grupos, son aquellos pacientes con complicaciones post-blefaroplastia inferior, que a veces nos llegan, u otras veces nos puede pasar, donde vemos un descenso no solo de todas las estructuras del canto lateral y de los ligamentos que retienen al párpado inferior en su posición vertical normal, sino también muchas veces una falta de la lamela anterior de la piel por una extracción excesiva de la misma. Y aquí es donde tenemos que tomar la decisión de tomar estos pacientes, cargarlos al hombro o devolverlos. Bien. Esto me pareció interesante porque esta última complicación de la blefaroplastia inferior es una de las más frecuentes. A su vez, la blefaroplastia inferior es dentro de la oculoplastia la cirugía con más complicaciones en general. Y dentro de las complicaciones, después de la quemosis, que es la más habitual, el ectropión del párpado inferior es la que continúa en frecuencia, o sea que no es tan infrecuente. Entonces, para armar un algoritmo mental para el tratamiento del canto lateral de tan diversos pacientes, podemos, primero que ante todo, debemos realizar una historia clínica completa, medir la altura y el ancho de la hendidura palpebral, porque realmente debemos modificarla lo menos posible. Y esto es porque los pacientes acudan a nuestra consulta solamente intentando parecerse a ellos mismos, pero más joven, no quieren cambiar sus facies. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con el tratamiento del canto lateral porque realmente podemos cambiar la forma de los ojos del paciente o de la paciente. Tenemos que evaluar la laxitud y elasticidad ligamentaria, como hablamos, y el vector malar, que puede ser negativo o positivo, y las asimetrías. Las asimetrías debemos mostrárselas a los pacientes en el preoperatorio. Hay asimetrías que son mínimas o que los pacientes no la detectan, como en estos casos, un leve descenso del párpado inferior, y esto debemos mostrarle antes de la cirugía porque luego de las cirugías son excusas todo lo que les mostrábamos después de la cirugía a los pacientes. Entonces es muy importante mostrárselas en el preoperatorio. Fíjense que este artículo tomó medidas de 204 pacientes y encontró asimetrías en el 90% de estos pacientes. Por lo tanto, significativa la incidencia de las asimetrías en la hendidura palpebral de la mayoría de los pacientes. Luego registramos en la historia clínica, iconografiamos a los pacientes, planeamos, hacemos el plan quirúrgico y lo llevamos al quirófano para no tener dudas durante la cirugía. Bien, para el tratamiento en sí del canto lateral existen múltiples cirugías y esto, en mi opinión, es porque no existe una cirugía
que pueda solucionar todos los problemas o todas las situaciones, sino que cada paciente necesita un tratamiento individualizado. A grandes rasgos, lo que hice fue dividir en las técnicas con cantoplastia y reinserción del tendón cantal, y luego veremos las técnicas sin cantoplastia. En las primeras, las más importantes son la tira tarsal lateral y la cantoplastia lateral por una incisión de blefaroplastia superior. La tira tarsal lateral, como todos la conocemos, se realiza realizando primero una desinserción del canto lateral. Se arma la tira tarsal, se desepiteliza la cara conjuntival, que pueden hacerlo con el electrobisturí o con un bisturí frío. Resecamos el borde superior y la lámina anterior de la tira tarsal. Entonces, lo que vamos a insertar al nivel del tubérculo de Whitnall es la lengüeta del canto lateral. Recuerden que debemos... ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Debemos insertar la lengüeta en el reborde orbitario a 2 o 4 milímetros por dentro del reborde orbitario lateral. Los pacientes tienen que saber de antemano que van a quedar un poco achinados, le digo yo, por unos 15 días y con ligeras molestias porque es muy frecuente el edema y la quemosis. Y quiero aclarar que no uso este procedimiento como un recurso estético en general, solo para la corrección de complicaciones, como la paciente que vimos anteriormente, o parte de la cirugía en las parálisis faciales. Esta paciente, como no quería un injerto de piel y cirugías más complicadas, le realicé una tira tarsal lateral bien ajustada, y lo que vemos acá como complicación es que hubo un acortamiento de la hendidura palpebral en sentido horizontal, pero a grandes rasgos la paciente está mucho mejor que antes y quedó contenta, que es lo que importa. Esta es una de las complicaciones frecuentes que tiene la tira tarsal, una alteración en el largo de la hendidura palpebral puede elongarla o puede acortarla. Esta es otra complicación cuando no reinsertamos el tendón cantal por dentro del reborde orbitario, sino en la cara anterior, y entonces queda esta distopía cantal que se separa del globo ocular. La quemosis, que puede ser bastante difícil de manejar en algunos casos, y como habíamos dicho, la distopía cantal más elevada, que dura unos 15 días aproximadamente. También puede ocurrir imbricación del párpado superior sobre el párpado inferior, una distopía de las pestañas. Bueno, hay que ser muy cuidadoso en la realización de la tira tarsal. La otra técnica yo no la utilizo, salvo en situaciones extremas de parálisis o pacientes que no puedan ser intervenidos quirúrgicamente en el párpado inferior, pero realmente no es una técnica de mi elección. Lo que hacemos es, por la incisión de una blefaroplastia superior, hacer una desinserción del tendón cantal lateral y una reinserción posterior. Todo a través de la incisión de blefaroplastia superior. Y las otras técnicas suspensorias, las llamo, del tendón cantal, pero sin cantotomía, que son las que más utilizo en los procedimientos estéticos, es la suspensión retinacular lateral y la suspensión del canto lateral transblefaroplastia superior. La suspensión retinacular, lo que hacemos es realizar una suspensión, un anclaje del tendón cantal lateral, también a través de la incisión de la blefaroplastia superior, y con un pequeño corte, o bien completo, pero necesitamos un pequeño cortecito, por debajo del tendón cantal lateral. Esto es útil cuando las pacientes se operan de tosis o de blefaroplastia superior, entonces podemos combinar las dos cirugías. Entonces, con un nylon 5-0
anclamos primero el nylon en el periósteo, tomamos la tira tarsal y podemos tomar también algunas fibras del orbicular pretarsal y volvemos a salir en el reborde orbitario temporal superior y anudamos anclando los tejidos, ¿sí? No deben tirar con demasiada fuerza porque el nylon si no va a ceder y se va a romper. Y además lo ideal es sacar el conformador para realizar un ajuste adecuado. Entonces, los pacientes que son intervenidos por ptosis son buenos candidatos para hacer esta suspensión retinacular. Recuerden que tienen que elevar un poco por encima de la altura que quieren que queden estos pacientes y entonces en un postoperatorio tardío la altura del canto queda simétrica con la del contralateral. Las ventajas de esta técnica es que preservamos el canto lateral y no alteramos el ángulo, no altera la anatomía, por lo tanto, al no realizar una cantoplastia no hay tanto linfedema ni orbiculoparesia y se la puede asociar en la cirugía de blefaroplastia superior y ptosis, ¿sí? Y es relativamente más sencilla que la tira tarsal lateral. Las contras es que aparentemente podría tener menor duración en el tiempo o podría tener una sobrecorrección persistente. Y mi técnica preferida es la suspensión del canto lateral a través de la blefaroplastia superior. De la misma manera, lo que hacemos es, con un nylon 5-0 también, anclar primero la sutura en el periósteo del reborde orbitario lateral, salir por en el párpado inferior a nivel de la línea gris, lo más cercano al ángulo lateral posible, volver a entrar, salir y entrar, digamos, y luego pasar a través del tendón cantal lateral y fijarse nuevamente en el reborde orbitario, traccionar la sutura para ver cuánto tira y anudarla. Un pequeño videito para mostrar la técnica y ya para ir terminando. Si tienen sutura de doble aguja, también sirve, inclusive es más sencillo. Fíjense cómo la sutura sale y vuelve a entrar prácticamente por el mismo camino, por el mismo punto. Esto es conveniente realizarlo con una lupa, obviamente. Y fíjense cómo tiramos hacia arriba el canto lateral. Esto, entonces, para los pacientes que también se operan de blefaroplastia superior, es una técnica muy linda para realizar. Fíjense cómo el canto lateral tiene un pequeño ajuste y no alteramos la anatomía. No hay linfedema en el posoperatorio. Estos son pacientes de una semana. Fíjense que todavía tienen edema y no tienen la típica quemosis de las cirugías cuando hacemos cantoplastia. Es una técnica rápida, reproducible, efectiva y que, como dijimos, altera mínimamente en forma nula la anatomía, pero discutible a utilizarla en los pacientes con los vectores malares negativos, como dijimos, y tampoco es útil en casos de laxitud severa del párpado inferior o de retracciones más retracciones paralíticas. En conclusión, el reposicionamiento del párpado inferior necesita de un ajuste horizontal del mismo, que puede ser vía cantoplastia o cantopexia, y la escisión a través de una cantoplastia aún es el gol estándar para el tratamiento de la laxitud severa del párpado inferior. Ahora bien, la suspensión del tendón cantal tras blefaroplastia es un procedimiento efectivo para ajustar el párpado inferior en procedimientos cosméticos y funcionales también. Muchas gracias. Muchas gracias, Raiza. Excelente presentación, muy clara, la verdad. Hiciste un paneo por todas las técnicas y esto es brillante. Es algo que en general a los oculoplásticos no se nos escapa, ver el descenso o la laxitud del párpado inferior, y sí vemos eso en muchas cirugías plásticas hechas por otros especialistas.
Yo lo que quiero destacar de lo que vos dijiste son las asimetrías, que es algo que tenemos que tener en cuenta siempre y mostrárselo al paciente siempre. Hay un trabajo que hizo Michael Caine sobre actores en Hollywood, y el único que era 100% simétrico era Denzel Washington. No me después, digas. Sí, viste que vos pusiste un 90% de asimetrías, sí. Bueno, después el resto, todos asimétricos. Pero cuando uno se mira y en el día a día no se da cuenta de eso. Por eso, después son excusas. Felicitaciones. Gracias. Guillermo. Sí, la verdad es muy clara, muy, muy didáctica tu presentación, y yo coincido que mientras se pueda, la acantopexia es la mejor opción para el paciente estético, ¿no? Pasa que no siempre es posible. Jorge Premoli estuvo en París con Michel Tassartes, y él tenía una técnica que le hacía una resección en cuña lateral para no alterar el borde, digamos, que él decía que le quedaba mejor el borde almendrado, ¿no? El canto lateral no se alteraba tanto. Pero a mí me resulta mejor el tema de la acantopexia que vos describiste muy bien. Bueno, si alguien de los participantes, de los oyentes tiene alguna pregunta, le puede escribir por el chat, y después al final de todas las presentaciones volvemos sobre ellas. Ahora pasamos de Corrientes a Córdoba con Gustavo Matach, cirujano oculoplástico, hizo su fellow en Barcelona con el doctor Ramón Medel, y hoy nos va a hablar de toxina para el tercio superior. Gustavo, adelante. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Guillermo, por la invitación. Gracias, Amalia. Gracias a la Sociedad Argentina de Oftalmología. Me tuve que cambiar de habitación, por eso apareció mi hijo recién. Pues tengo muy mala señal. Cambié el router hace un mes atrás y cambié el internet. Y bueno, estoy en la pieza de mi hijo, así que si aparece algún juguete por ahí. Lo voy a aparecer recién. No, pero se ve perfecto. La conexión apareció aquí como... Bueno, yo les voy a hablar del tratamiento con toxina botulínica para el tercio superior. Aclaro que no tengo ningún interés comercial. No sé si eso es bueno o es malo, pero bueno, esa es la realidad. El tercio superior de la cara es considerado el centro estético de la cara. Es lo que miramos para estimar la edad y la fatiga. La usamos seguido para comprender las emociones. Y es el área que deberíamos o que intentamos tratar para mejorar el impacto estético en nuestros pacientes. Esta imagen, que es de un reconocido actor, vemos a la izquierda lo que sería el tercio superior. Los cambios que se producen con la edad son cambios a tres niveles, cambios estructurales por reabsorción y remodelación ósea. No voy a hablar mucho de eso, voy a ser muy, muy breve. Se pierde volumen por pérdida a nivel de la grasa, lo mismo en la caída de las grasas del RUF y del SUF. Se invierte el triángulo de la juventud, que en el caso de la foto izquierda suele ser, la base del triángulo está hacia arriba, y con los años esa base se invierte. Se pierde la elasticidad cutánea por debilitamiento en los tabiques, lo que forma y que crea, digamos, se crean surcos donde no hay, o se acentúan donde están incipientes con la juventud. Ahora vamos a resumir esto en la imagen que sigue. Voy a bajar el volumen. Miren cómo se ve en la parte ocular, cómo se produce esta ptosis, esta caída de tejidos. Perdón, bueno, lo adelanté sin querer. Bueno, eso es un poco el resumen de lo que pasa con los años en esta zona, digamos, frontal. Las toxinas que tenemos en nuestro medio son básicamente estas tres. La que yo prefiero es la que está a la derecha, la toxina botulínica tipo A o Botox. El mecanismo de acción comienza entre los 2 y 4 días, la máxima actividad entre los 7 y los 10 días.
y a partir de los 30 días comienzan a haber brotes en las terminales periféricas, comenzando a tener actividad a partir de los 3 meses con la actividad en la placa neuromotora, y los músculos recuperan completamente su función entre los 2 y los 5 meses dependiendo de la dosis administrada. Un vial de Botox corresponde a 100 unidades de toxina de tipo A, como la imagen que vemos a la derecha. Sin embargo, en otros países, incluso en Brasil, el nombre comercial cambia cuando se usa para cuando el uso es en estética, incluso cambia la dosificación de las unidades. Se debe conservar en frío, a menos 5 grados, antes de su uso. La dilución tiene que ser en cloruro de sodio al 0,9, es decir, solución fisiológica. Y en esto, digamos, hay múltiples formas de diluirlo, dependiendo del uso y dependiendo de la preferencia de cada uno. A mí me sirve mucho hacerlo en 2 centímetros cúbicos, porque de esa forma, por cada 0,1 mililitro, vamos a obtener 5 unidades de toxina botulínica. La vamos a usar para el tercio superior, donde existen arrugas de tipo dinámica, es decir, las que se producen cuando contraemos los músculos, y para evitar y para, digamos, minimizar los riesgos que ocurren cuando inyectamos sobre un vaso sanguíneo, es importante recordar la vascularización. Si bien es más importante la inyección de ácido, miren la zona en donde está el cigomático. Estas venas a veces son muy superficiales y es mejor evitarlas para justamente tener problemas en esa zona. En la zona del frontal, el músculo frontal, si bien al principio estaban descritos anatómicamente 2 subtipos, este estudio mostró con una disección cadavérica que hay varias formas, variantes anatómicas del frontal, ya sea un rafe único o continuo, 2 rafes laterales con un espacio en el medio, un rafe medio pequeño o 2 rafes laterales. Es decir, hay muchas formas y eso se ve evidencia en la clínica cuando pedimos a los pacientes que levanten las cejas. Lo mismo pasa en la glabela. El músculo corrugador tiene diferentes patrones de contracción y al pedirle al paciente que contraigan o que frunzan el ceño, vamos a distinguir distintas formas clínicas de esa contracción. Y eso va a también incidir en nuestro tratamiento. Es decir, esto es muy subjetivo y incluso en el músculo orbicular se vio que es lo que ocurre, digamos, son las causales de las patas de gallo. Se hizo un estudio anatómico y se vio que en la zona de justamente lateral, del canto lateral, el músculo auricular llega aproximadamente a 2,5 centímetros del reborde orbitario, en la parte superior a 1,4 centímetros y en la parte inferior a 1,2 centímetros del reborde orbitario. El procero es un músculo muy cortito, vertical, que es el que causa una arruga horizontal por debajo del entrecejo, y lo vemos aquí. Y esto es muy importante, las líneas del conejito, son líneas que se producen por la contracción de este musculito aquí, y es importante recordarlas porque aquí vemos 2 actrices o 2 personas muy conocidas que si no se tratan, a veces pasan desapercibidas, pero en los que inyectamos nos damos cuenta que ese paciente tiene Botox y la verdad que no quedan muy lindas. Es importante, antes de decidir el tratamiento, saber elegir a nuestros pacientes, recordar que es para arrugas dinámicas en el tercio superior, arrugas de la expresión, las que se producen por la contracción muscular, y también ahora la estamos usando para prevenir el endocrinitis. ¿En qué pacientes debemos evitarlos? Bueno, pacientes embarazadas, obviamente, o lactantes, pacientes con miastenia, tosis palpebral, miopatías, esclerosis múltiples, pacientes con surcos muy marcados o adultos mayores, y en pacientes con un tratamiento crónico, infecciones, inmunodeprimidos. Generalmente estos pacientes no acuden al consultorio para realizar este tratamiento. Esta es la forma de prepararlo. Necesitamos el cloruro de sodio, el vial obviamente, una aguja y una jeringa.
las agujitas o las jeringas que usamos son agujas de jeringas descartables que ya vienen con la aguja incorporada y son de insulina, están, digamos, marcadas con los centímetros cúbicos y eso hace fácilmente la aplicación. En cuanto a la técnica, el paciente tiene que estar sentado, preferentemente, sentado con la cabeza reclinada, miren cómo estoy pinzando en la zona del músculo corrugador, eso permite entrar de forma correcta hacia el músculo y estar seguro que estoy dentro del músculo. A nivel del frontal es un poco más, digamos, el músculo es un poquito más débil, más fino, con lo cual no hay que entrar tanto, podemos pinchar el hueso. Para los que recién comienzan, lo ideal es hacer esta maniobra, es decir, colocar un dedo a nivel de la frente para posicionarnos y tener mayor estabilidad. Bueno, sentamos al paciente y lo que vamos a hacer es esto, hacerlo contraer, de esta forma vemos cómo se contrae el corrugador, cómo se contrae el frontal y cómo se elevan las cejas, ¿no? Y en base a eso vamos a marcar a nuestro paciente previo a la colocación. Y bueno, tenemos pacientes con una frente amplia, la frente amplia significa que tenemos una arruga horizontal, miren hasta dónde llega, incluso yo lo que hago es marcar a nivel de la cresta temporal, dónde está la cresta temporal, y a veces esa arruga llega un poco más allá, por lo cual sabemos anatómicamente que el músculo frontal no pasa esa cresta, pero tenemos que marcar, a mí me sirve marcarla, la cresta antes de hacer estas marquitas que están aquí. En cuanto a los pacientes masculinos, suelen tener, no todos, pero muchos tienen una frente amplia debido a la pérdida del cabello. Es muy importante no elevar las cejas, eso feminiza la mirada. Entonces, en general, lo que quieren lo que queremos los hombres es más bien algo armónico, pero sin cambiar la expresión y suavizar la frente. Este es un patrón para una paciente joven de unos 30 años, perdón, para unos 30 años, en donde estamos haciendo prevenir y colocar dosis aproximadamente entre 2 y 12,5 en la frente y dosis mínimas en el entrecejo y en la zona del auricular. Bueno, aquí tenemos una paciente de unos 40, 45 años, vemos que tiene una disposición en dos rafes del músculo frontal, por eso se elevan de esa forma, por eso tiene esta, esta concavidad que adentro en la zona del medio, y bueno, vamos a tratarla, vamos a tratarla teniendo en cuenta lo que les había comentado, la forma de las cejas, tratar de no levantarlas, esto a veces es muy personal, ¿no? Hay pacientes que prefieren levantar ligeramente las cejas, hay pacientes que quieren quedar igual, con la ceja en la misma posición, con lo cual es siempre importante preguntar al paciente qué desea antes de hacer las marcas. Esta es la imagen posterior, este paciente aquí tiene aparte de la toxina, le hicimos un relleno para rellenar esa zona y un poquito también a nivel del triatlón de ácido hialurónico. Esta paciente es una paciente de unos 45, 48 años, muy deportista, en donde vemos algunas arrugas, no tenía tantas arrugas, y nunca se había hecho absolutamente nada, entonces lo que hacemos es obviamente la toxina botulínica para tratar el tercio superior, miren que la posición de las cejas es prácticamente la misma, simplemente se ha armonizado, armonizado esa zona, y también hemos completado un poquito la zona periocular a nivel del tiroides y la mejilla con ácido hialurónico. Y también lo complementamos, en el caso, esta es una paciente, una colega, que consultaba por una blefaroplastia, y le hicimos, aparte de la blefaroplastia, el tratamiento para las patas de gallo, miren cómo cambia y miren cómo se potencia el efecto de la blefaroplastia después de la cirugía, ¿no? Con la toxina botulínica. Bueno, cada vez hay más pacientes jóvenes que consultan, esta es una colega que quería mejorar las arrugas, en realidad no tiene arrugas, es una paciente que miren la frente que tiene, pero sin embargo hacemos prevención y hacemos dosis mínimas en esa zona, ¿no? ¿Qué consejos tenemos que darle a los pacientes? No masajear,
en la zona inyectada, evitar el gin, sauna y no acostarse en las primeras 2 horas, y en caso de hematoma, que a veces ocurre, comprimir la zona sin masajear. ¿Qué complicaciones podemos tener? Bueno, una de ellas es la hipocorrección, a veces ocurre cuando es un paciente por primera vez, que no conocemos y a veces somos cautelosos, vamos a hipocorregir. La hipercorrección es un poco más difícil, es más difícil obviamente porque una vez que inyectamos no podemos revertir el efecto y producimos un efecto planchado. La asimetría en las cejas, levantar una más que otra, y esta foto es del el capitán Spock del Enterprise, y eso es lo que no queremos. Eso, es decir, levantar las cejas en la parte lateral en general hoy es para mí es una mala praxis, salvo casos muy puntuales, pero en general queremos que las cejas estén simétricas. La tosis palpebral es una real complicación de este tratamiento. También han sido descritos cefaleas y la inmunidad generalmente ocurre cuando inyectamos antes de los 3 meses, ¿no? Esta es una paciente que nos consultó por una tosis palpebral. Según la paciente no había recibido ningún tratamiento. Cuando le hacemos comprimir, miren cómo al cerrar los párpados el orbicular en esa zona no se contrae. Insistiendo con la anamnesis, la paciente refiere que se había hecho toxina, pero su doctora le había dicho que no podía ser. Bueno, esto nos deja tranquilo que el efecto de la tosis es pasajero. Y bueno, existen otras indicaciones, oculoplásticas no estéticas, el blefaroespasmo, el espasmo hemifacial, la inervación aberrante post parálisis facial, el entropio espástico y la retracción del párpado. Las 3 primeras son distonías faciales, en donde tiene una muy buena indicación la toxina. Para concluir, la toxina es un método seguro para el tratamiento de las arrugas dinámicas en el tercio superior. Conocer la anatomía es crucial, es muy importante, incluso, insisto, con la parte vascular. Lo asociamos a otras técnicas, en este caso les comenté del ácido hialurónico y de la blefaroplastia, pero se puede complementar con varias técnicas, y su uso en medicina está científicamente probado en cosmética como en otras patologías que afectan la calidad de vida. Muy bien, eso sería todo, y muchas gracias, y para los que quieren comenzar o están empezando, les recomiendo la plataforma del laboratorio. Yo la verdad no tengo ningún interés comercial, pero creo que es útil siempre aprender, y a veces uno aprende más viendo muchos videos y mucha información, ¿no? Así que en Allergan tienen una muy buena plataforma. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gustavo. La verdad, excelente tu presentación, Gustavo. Yo coincido con vos, que las bunny lines siempre hay que tratarlas, porque si no, cuando tienen totalmente relajado el orbicular y se sonríen, se marcan más y son delatoras, así tal cual vos dijiste, delatoras que tienen botox. En cuanto a la elección del paciente, yo nunca le pongo un tope, ni para arriba ni para abajo, porque yo me acuerdo de mi tía, que era muy coqueta, y que era muy mayor, pero yo la mejoraba un 10% y eso para ella ya era un gol. Entonces, eso no le pongo tope. Los puntos de apoyo que dijiste, estoy de acuerdo. Tal cual lo hacemos en una cirugía, si nosotros estamos bien posicionados y cómodos, vamos a trabajar mejor. Las cejas asimétricas es un detalle que yo por eso aconsejo ver al paciente después, porque recién cuando vos lo ves después podés constatar esto, y solamente le quedan bien a Jack Nicholson, al resto le da una mirada mefistofélica horrible. Y un consejo para los que están por empezar a hacer toxina o se están entrenando en toxina, sobre todo los que hacen oculoplastia, empezar por la terapéutica, empezar por el blefaroespasmo, por el entropio espasmódico, porque son pacientes enfermos que vienen para sentirse un poquito mejor. Entonces, si ahí tenemos una simetría, una tosis mínima, no va a pasar nada. Pero si lo ensayamos con pacientes sanos que quieren verse más jóvenes, ahí sí podemos tener un problema. Gracias. O un familiar. También. Guillermo. No, muy bien, la verdad que es muy buena presentación, sobre todo teniendo en cuenta el público
que tenemos, que no es especialista en oculoplastia, y los tips que diste como para empezar y para tener en cuenta para cuando uno arranca en esto, la verdad que muy bien, muy bueno. Bueno, lo voy a presentar, si me dejas, Guillermo, al último participante de la mesa redonda, que es un placer para mí presentarlo al doctor Juan Pablo Aldecoa, que es un excelente colega, excelente profesional, pero mejor persona todavía en todos los aspectos. Juan Pablo es médico oftalmólogo universitario, especialista en cirugía plástica, es director médico del centro que lleva su nombre y es docente autorizado de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de El Salvador. Y Juan Pablo nos va a hablar de blefaroplastia inferior, cuándo y cómo. Adelante, Juan Pablo. Hola, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias, Guille, Amalia y la Sociedad Argentina de Oftalmología por la invitación. Siempre es un placer compartir estas charlas con amigos y sobre todo con la gente que le interesa el tema de la plástica ocular. Yo me voy a referir en estos minutos a la blefaroplastia inferior y, como ya habían hablado, sobre todo habló Raiza, y digamos que las características del párpado inferior y sobre todo el canto lateral, digamos, básicamente son estructuras muy vinculadas con el tercio medio facial. Así como en el párpado superior las cejas y el frontal constituyen las estructuras y los componentes importantes del tercio superior facial, digamos, en el tercio medio facial, está constituido por elementos como los cantos laterales y mediales, y sobre todo la grasa palpebral y los pómulos. Entonces, cada vez que vamos a tratar los párpados inferiores, es casi indefectible que de alguna manera logremos el sostén del canto lateral. ¿Por qué? Porque los párpados inferiores, a diferencia de los superiores, son estructuras antigravitatorias, que para estar en posición correcta necesitan tener una estructura de sostén importante, porque si no la gravedad los vence, que es lo que sucede con los cambios involutivos y con las complicaciones que suceden muchas veces después de algunas intervenciones quirúrgicas. Es importante tener en cuenta que la diversidad es tan marcada como pacientes existen en el mundo, digamos. Si bien encontramos casos parecidos entre pacientes, digamos, cada paciente tiene particularidades importantes, y es importante remarcar al paciente que la cirugía que hacemos es una cirugía personalizada, que la vamos a basar en los cambios, en las modificaciones, en lo que el paciente realmente sienta como que le molesta. Así vamos a tener pacientes que tienen pequeñas bolsas palpebrales sin laxitud cutánea, como son pacientes jóvenes. Vamos a tener pacientes más añosos, como el señor de abajo, que tiene grandes bolsas palpebrales y gran protrusión del tejido que se encuentra preceptal, digamos, delante de la, digamos, con los componentes adiposos importantes. Pacientes que no tienen tantas bolsas, que tienen más bien laxitud de la piel, y algunos pacientes que ya, por el paso del tiempo, inclusive tienen gran distensión, no solamente de la piel y de todos los tejidos, sino que tienen todo un sistema músculo-ligamentario, digamos, más bien vencido. La mayoría de los casos tienen inquietudes estéticas, aunque algunos pueden presentar algún tipo de actitud de alteración funcional. Y en este caso vamos a hacer más hincapié en aquellos pacientes que tienen patologías asociadas de los párpados inferiores, como el entropion, el ectropion, ¿sí? Los pacientes que tienen blefaroespasmos de tipo esencial, básicamente, que son pacientes que contraen mucho los párpados, que en algunos casos tienen algunas apraxias de la apertura palpebral, y que cuando los métodos habituales de toxina botulínica, generalmente que son los que se usan para el tratamiento de los pacientes que tienen estas dolencias, fracasan, bueno, muchas veces pueden llegar a requerirse la resección de parte del músculo orbicular para debilitar aún más el cierre y permitir que estos pacientes dejen de tener ese espasmo que les molesta tanto, y aparte en algunas ocasiones llega a ser invalidante.
Los pacientes distiroideos, los pacientes que tienen exoftalmos, los pacientes que tienen edemas crónicos o ya tienen la secuela de un exoftalmos, de una orbitopatía tiroidea que ya ha sido tratada y está estabilizada, bueno, como último paso del tratamiento de la orbitopatía está el tratamiento de del reposicionamiento palpebral, la blefaroplastia estética para mejorar ese tipo de párpados, y en algunos casos, como el último paciente que está abajo a la derecha, es un paciente que haya sido sometido a una blefaroplastia cosmética y tiene una de las principales complicaciones que suceden en los pacientes en los párpados inferiores, que puede ser el ectropion o puede ser el scleral show, que es la exposición inferior de la esclera, que esto lo que genera muchas veces es algún déficit en la lubricación y alguna queratopatía inferior por exposición. ¿Sí? Entonces, todos estos casos, los primeros eran pacientes que tenían requerimientos estéticos, estos pacientes tienen un requerimiento más bien funcional y hay que detectar estos casos para poder tratarlos con más tranquilidad y mostrárselos al paciente, mostrarles cuáles son los inconvenientes que presentan. ¿Qué técnicas o procedimientos vamos a elegir? Básicamente tienen que ver con que los pacientes siempre tienden a elegir inicialmente procedimientos que son mínimamente invasivos. Tienden a elegir procedimientos como los fillers, los rellenos, las radiofrecuencias, algunos tratamientos de resurfacing con láser, los peelings químicos, algunos pacientes que quieren mejorar, digamos, reposicionar el tercio medio facial con hilos de PDO, que ahora están se usan bastante. Y en algunos otros casos, cuando estos procedimientos, digamos, no los usamos en forma inicial, bueno, podemos requerir a la blefaroplastia, que puede ser transconjuntival o transcutánea, las cantoplastías que ya Raiz habló bastante y muy bien sobre todo eso, vamos a tratar de pasar este capítulo, las cantopexias, las transposiciones adiposas, que en algunos pacientes que presentan esos vectores negativos con esos pómulos hipoplásicos y los ojos más saltones, el hecho de darle volumen al tercio medio facial indirectamente o directamente le genera más sustento a la posición de los párpados. Y el mid-face lift, que es el lifting mediofacial, que cumple casi una función quizás más importante, pero de dar sostén a los párpados inferiores. Los procedimientos no invasivos los vamos a usar quizás en algunos pacientes, estamos hablando puramente de los párpados inferiores, que presentan algunas bolsas leves donde podemos homogeneizar, digamos, la superficie de los párpados inferiores. En algunos pacientes más que tienen surcos, valles lagrimales o tear through, que es la zona donde corren las lágrimas bien profundizadas, donde se marca el reborde orbitario. En esos casos, los rellenos van a mejorar, le van a dar un aspecto de menos cara de cansado a estos pacientes, y esos son realmente elementos o armas contraimportantes hoy por hoy, porque son una primera etapa donde los pacientes encuentran una solución a problemas leves que les pueden mejorar su calidad de vida. Estos pacientes, hay algunos pacientes que presentan laxitud cutánea, leve o moderada, donde unos tratando con rellenos, con hialurónico, esa zona, pueden mejoran el trofismo de la piel, mejoran la hidratación de la piel de los párpados y se sienten más cómodos con estos procedimientos. La blefaroplastia inferior transconjuntival es un procedimiento que se hace en algunos pacientes jóvenes que no tienen grandes bolsas palpebrales, y que sobre todo tienen una piel bastante turgente, digamos como tienen los pacientes jóvenes, y que no tienen grandes laxitudes. De esta manera podemos acceder a las bolsas palpebrales y se resecan o se reposicionan de acuerdo a cómo uno lo crea más conveniente. Vamos a adelantar un poquito el video. ¿Sí? En este caso, y teniendo en cuenta lo que dijo Raiza, se hace esa pequeña plicatura del tendón cantal lateral por vía de la blefaroplastia superior que se hizo este paciente, y esto ayuda a mejorar mucho este problema. Estos son pacientes jóvenes, que habitualmente son pacientes jóvenes que tienen bolsas palpebrales, pero que se les ha tratado solamente por vía transconjuntival, no tenemos incisiones externas, y de esta manera el paciente recupera ese aspecto homogéneo de los párpados inferiores. La aplicatura cantal lateral, algo ya habló Ray sobre el tema este, recontra bien. Una variante que a veces podemos usar
Una es pasarla por la línea gris, otra es hacer una pequeña incisión chiquitita y de esta manera tomar con una sutura. En este caso usé un Bicryl 5.0, pero se puede usar una sutura más resistente, monofilamento como el nylon. Ahí una vez que lo pasamos, lo fijamos, y lo mismo que decía Raiza, una vez que lo fijamos, esta sutura se hace un punto a nivel del periósteo, del reborde orbitario lateral, y de esta manera la fijación tiene mucho más sustento y el paciente tiene una contención del párpado mucho mejor. El paciente antes y el posoperatorio inmediato, donde tiene esta plicatura del tendón cantal. La cantopexia lateral, este caso es una paciente también que se hizo una blefaroplastia superior, no se decide hacer una blefaroplastia inferior porque no presentaba grandes bolsas, pero sí un poco de laxitud cutánea y del músculo orbicular, y de esta manera resecamos ese pequeño triángulo en el tercio externo del párpado inferior, y de esta manera podemos mejorar la posición del párpado llevando eso hacia la misma fijación que hicimos antes en el periósteo del reborde orbitario lateral. ¿Sí? Eso es muy importante, esa fijación periósteica, porque es lo que nos va a permitir dar el sostén y el sostenimiento durante un tiempo prolongado y mejorar este aspecto del párpado. Es el paciente antes y después de la cantoplastia lateral, donde hacemos una fijación del orbicular lateral fundamentalmente a nivel del tendón cantal. La cantoplastia lateral con una tira tarsal, ya la describió Raiza perfecto y describió también cómo está constituido el canto externo retináculo lateral, que tiene la complejidad de que tiene varias estructuras, no vamos a repetir sobre el mismo tema. Este es un paciente que se le hizo, son pacientes generalmente añosos, donde necesitamos darle un sostento importante. Por supuesto, estos pacientes tienen más bien un problema funcional que estético, por lo cual la cantoplastia con una tira tarsal, en este caso se justificaba, porque le daba mucho más sustento al párpado inferior. En algunos pacientes, como esos que vimos que tienen scleral show inferior, la cantoplastia asociada con un autoinjerto de autólogo, en este caso de transconjuntival de tarso, digamos, permite ampliar, darle más altura al párpado inferior, y permite corregir estas exposiciones corneales inferiores, elevando el nivel del borde libre del párpado, y de esa manera mejorando digamos, la apertura palpebral, y de esa manera mejoramos la superficie ocular, porque mejora la lubricación también consecuentemente con esto. Entonces, una vez que logramos que ponemos el injerto transconjuntival, después lo que hacemos es ajustar el canto lateral. En este caso se desinsertó, se hizo y hacemos una tira tarsal, pero estamos hablando ya de una paciente que ya tuvo una cirugía cosmética, tuvo una complicación, y en este caso lo que estamos corrigiendo es, digamos, la altura del párpado, la apertura, y estamos corrigiendo ahora la hendidura palpebral con la cantoplastia. Paciente antes y después de ese mismo procedimiento de espaciador transconjuntival. Y la transposición adiposa es otro procedimiento que lo que vamos a hacer es que esa grasa la vamos a llevar a través de un bolsillo en el párpado inferior y la vamos a fijar, ¿sí?, más adelante cerca de lo que sería el reborde orbitario inferior. De esa manera, al llevarle las bolsas adiposas en un bolsillo que va por encima del periósteo del pómulo y va justo debajo, lo que hacemos es llevarle más sustento al pómulo y al tercio medio facial para que el párpado quede mejor posicionado. ¿Sí? Ahí vemos, después se cierra, y lo podemos combinar con plicaturas del orbicular o no. Paciente antes y después del mismo procedimiento de la transposición adiposa. El mid-face lift es una cirugía ya más compleja, que requiere llevar ese tejido del tercio medio hacia la zona superior. Una vez que lo fijamos, ahí lo vemos, vemos cómo esto lo trasladamos, lo llevamos hacia arriba, y que toda la grasa del SUF, el suborbital orbicular fat, que se llama este tejido adiposo que tenemos en el pómulo, va a ser traslocado hacia arriba y le va a dar sustento al párpado inferior. Pacientes antes y después de este procedimiento,
Y lo más importante es decir que la constante búsqueda de la armonía de la mirada nos obliga a personalizar y no estandarizar, no hacer siempre la misma intervención en todos los pacientes, porque cada uno de los procedimientos que realizamos tiene que ser de alguna manera adaptado a cada uno de los pacientes. Esos son los cambios que uno busca: rejuvenecer, despejar la mirada sin cambiarle la expresión previa del paciente, y el empleo de las técnicas quirúrgicas y prácticas menos invasivas que las podemos combinar nos permiten adaptarnos a todos estos casos y estos tipos de pacientes estéticos. Bueno, muchísimas gracias a todos y perdón si me pasé un minuto más. Bueno, Juanpi, muchas gracias. La verdad que muy, muy buena la presentación. Con muchos casos, que eso lo hace mucho más interesante. Yo no sé si hay alguna pregunta de afuera. Mientras tanto, yo quería preguntarte, Juanpi, bueno, primero aclarar eso que vos dijiste muy bien, que no se trata solo la cirugía estética, la blefaroplastia, no se trata solo de sacar el tejido sobrante o el tejido que protruye, o sea, la piel que sobra o la grasa que sobra. Se trata además de devolverle sostén al tejido, porque si esto no lo tenemos en cuenta, después puede generar un ectropión, después los festones malares, sacamos piel, sacamos grasa, los festones malares, si no hacemos algo ahí, algo más de sostén, no vamos a tener buen resultado. Mi pregunta es con respecto al espaciador, Juanpi, ¿siempre usás tarso? La mayoría de las veces sí, prefiero usar tejido autólogo del paciente. En realidad, también si uno pudiera tener la oportunidad de conseguir más fácilmente la Aloderm, que es un tejido, es un material heterólogo, sería interesante, se puede usar también, y es todo válido. Me parece que es la mejor opción. También se puede usar el paladar, digamos que, pero en todo implica ir a un territorio distinto, digamos, el campo quirúrgico, trasladarse a otra zona, a la boca, digamos, o usar un elemento. Si tuviera que cambiar el tarso, lo haría por Aloderm, que es un material heterólogo, pero no se consigue de un espesor interesante acá. Por lo menos yo no tengo idea de que se consiga. No. A veces claro. Tenés los del pabellón auricular, pero bueno, como decís vos, es otro... Claro, es muy grueso el cartílago del pabellón auricular. Habría que afinarlo, digamos. Se puede sacar del hélix o el contrahélix acá al costadito, se puede hacer una incisión lateral en la oreja, y se saca, es fácil de extraer. Lo que pasa, inclusive a veces tiene hasta la forma curvita que te permite adaptarlo bien hasta al párpado, pero hay que afinarlo, porque es bastante ancho el pedazo de cartílago, entonces habría que reducirlo en espesor. Eso es cierto, sí, ahí dice Jorge que el Aloderm en Argentina no se consigue. Felicitaciones, Juan Pablo, te molesto un segundito, ¿viste? Súper interesante, como siempre. Y yo tengo una pregunta de la doctora Chotem con respecto al espaciador. ¿Se puede utilizar esclera de banco como espaciador? Yo creo que sí, digamos, en realidad creo que alguna vez lo hemos usado el tema. El tema es la idea de colocar, yo creo que es una opinión personal y aparte me parece que es importante tener en cuenta que cuanto menos rugosa sea la cara que va contra el globo ocular, digamos, es mejor el elemento que pongamos para dar espaciador al párpado. La esclera, si la vamos a poner, habría que recubrirla con la conjuntiva y que esté recubierta con un elemento liso que haga que cuando el paciente parpadee, ese pedazo de espaciador que pongamos abajo tenga características similares al epitelio de la mucosa conjuntival para que no le genere una erosión en el tercio inferior, que a veces el remedio puede ser peor que la enfermedad, ¿no? Entonces la idea es, yo, digamos, las veces, creo que una vez en el hospital hace mucho tiempo se usó una esclera de banco, pero creo que le pusimos parte de la metimos la esclera de banco detrás de la conjuntiva, digamos, como si fuera detrás de los retractores, ahí a zona inferior, como para poder darle un poco de vuelo. Pero te digo, prefiero usar un elemento como el tarso o el paladar o inclusive el cartílago auricular, que tienen un pericondrio bien lisito, como para que eso no me lastime el tercio inferior del ojo. Claro, sí, había unos espaciadores de Bicryl también. No los usé. De Bicryl. No, yo tampoco, pero me estoy acordando en este momento. Inclusive, sí, escleras de varios tipos.
Yo no sé si había algún otro material que se ha usado, la verdad que se me pasa ahora, pero uno ya lo haces como frecuente que usas esas dos o tres cosas y no, uno no piensa en otra alternativa, salvo que sea un impedimento porque el paciente no se pueda tocar los párpados de arriba por algún motivo o tenga algún trastorno. Sí, bueno, ahí está Jorge diciendo, tendría que estar acá también, ¿no? Está diciendo que él usó Bicril y que MedPort también es muy bueno. El MedPort no lo he usado como espaciador. No sé si únicamente que sea un MedPort que tenga esa superficie lisa, que es el barrier que le ponen tipo en los pisos de la órbita, que tenga la posibilidad de que sea liso atrás. Pero me parece que es un... aunque sea muy finito, tiene que ser un MedPort muy finito y aparte que sea algo maleable, porque el párpado es un elemento muy, muy, muy blando, como para que no le genere tanta rigidez en la zona, ¿no? Ay, hola, ahí le habilité a Jorge, ahí le habilité el micrófono. Jorgito, ¿cómo te va? Muy buenas las charlas, me encantaron. Simplemente para aportar, yo usé, quizás soy el más viejo yo, Amalia, no vos, en esta ahora. Yo te cedo el lugar. No, pero el Purex es de la década del 80, así que... Yo usé Bicril, en su momento ahí están las mallas de Bicril, mallas un poquito más gruesas, y andan lindo, andan bien. Y también hay espaciadores de MedPort, que son muy finitos, que se dan para los rebordes e incluso para el párpado, para cuando queda un acortamiento en la lámina anterior. Existen para colocar en los retractores y el rebordo orbitario. Realmente andan, son lindos, son caros. A ver, no son para todo el mundo. Ese es el problema que tienen. Claro, el tema, yo creo que si, teniendo la posibilidad de tener un tejido autólogo gratis, me parece que siempre es como mejor. Pero de todas maneras, yo creo que hay que tener en cuenta, digamos, cuando uno va a hacer un procedimiento, tener en cuenta todas las alternativas que tiene a mano. Más allá de digamos, que use una u otra, pero tiene que tener en cuenta todas las alternativas. Yo la contra que le veo a la esclera, de banco, es que muchas veces se empieza a desintegrar, se empieza a deshacer. Sí. Yo no sé si ustedes las pasado. Sí, pasa. Se vuelve como una babita. Es una baba, exactamente. Se vuelve una baba y tenés la contra de que ya lo has operado, le has puesto este tipo de sostén, se ha deshecho y tenés que volverlo a operar y con otro tipo de paladar duro. Para mí, cartílago son lo mejor, pero digamos, bueno, digamos, cada uno tiene su técnica y su preferencia en cuanto a este tipo de cosas, ¿no? Pero la esquela yo le veo esa contra. No sé si, digamos, Amalia, vos te ha pasado también. Sí. Queda peor que la membrana amniótica. ¿Viste que la membrana amniótica se deshace toda? Sí. Bueno, la esclera queda peor y no resiste. Pero bueno. Tengo una doctores, pregunta disculpen. Para... Sí, eso iba a decir, que había una pregunta ahí en el chat. Hay una pregunta. Sí, la vi. Tengo una anterior de la doctora Argibay, que es para la doctora Raiza Abraham. Dice si tiene experiencia en rellenos para corregir el extropion post-retracción por una cirugía estética de bolsas. ¿Raiza? No, hola. Ahora sí. Sí, lo uso frecuentemente, no solo para las retracciones post-blefaroplastia, sino inclusive lo he usado para casi cualquier tipo de retracción donde principalmente hay un déficit de lamela anterior, un déficit de piel con el fin de crear un poco de piel y no necesitar un injerto tan grande. Claro. No uso un relleno de ácido hialurónico convencional que duran mucho tiempo, sino lo que uso son los preparados de ácido hialurónico de las farmacias, ya sea al 2% en general es lo que uso, y dura 48 horas. Entonces lo inyectamos, a veces mezclado con un poquito de corticoide, dejamos un buen edema palpebral, edema entre comillas, porque es en realidad una acumulación del ácido hialurónico,
y le digo al paciente que no se toque, que la idea es que eso me vaya extendiendo los tejidos. Y la verdad que va cediendo mucho y después la cirugía es más fácil porque ya los planos están como más, menos fibrosos, sobre todo. Y cuando genera piel, mejor. Hay el que más experiencia tiene en esto es Robert Goldberg, que tiene varios trabajos con esto, con rellenos y de diferentes densidades para las retracciones palpebrales. Él utiliza mucho. Les recomiendo leerlo, búsquenlo en PubMed. Tiene dos o tres trabajos que son excelentes sobre esto. Y después los va haciendo el seguimiento con las ecografías para ver cómo van modificándose. Realmente está interesante. Robert Goldberg es el que más... Además él, Jorgito, además él los usó en pacientes distiroides también, en el párpado inferior, con muy buenos resultados. La verdad que, bueno, es bastante promisorio. No he tenido los mismos, pero lo uso como... Y me gusta. Como sí, claro, sí, Jorgito, sí. Bueno, acá la pregunta que hacía, no me acuerdo, Nancy. La doctora Sanabria, sí. Nancy Sanabria, a ver cómo se trata la quemosis post-blefaroplastia inferior. Hola. La quemosis es una de las complicaciones más frecuentes de la que entiende de las cantoplastias. Digamos, cuando se distorsiona el tejido linfático de la región lateral, y que, bueno, son a veces un dolor de cabeza, dependen del volumen de la quemosis, digamos. Inicialmente, lo que yo hago, básicamente, el riesgo que tiene la quemosis no es tanto que el paciente tenga la bolsa de agua ahí en la conjuntiva, sino que genere después un defecto de lubricación que forme una especie de delen que pueda ulcerar la córnea. Entonces la idea es hacer punturas con una agujita muy finita, una 30G, se hacen pequeñas, digamos, laceraciones de la mucosa conjuntival en la parte inferior para que drene, con un hisopo le sacamos todo el líquido que se pueda, drenaje linfático a los pacientes, en algunos casos, dar antiinflamatorios a base de corticoides, y en algunos casos oclusiones, directamente si se puede cerrar y hacer una especie de tarsorrafia por unos días, a veces eso puede ayudar bastante. Pero bueno, a veces son un dolor de cabeza. Sí, es muy, muy coincido con Juan Pablo. Mantenerlo bien lubricado, es muy importante hablar con el paciente, ¿no? Que a la larga se va a ir yendo, que hay que tener paciencia, que es algo que puede ocurrir. Pero sí, mantenerlo bien lubricado, los parches y eventualmente algún drenaje. Después se vuelve a formar el líquido, no es que con el drenaje uno se olvida de la quemosis, sino que después... pero como para prevenir alguna úlcera ondel en córnea. Sí, tengo una pregunta, no sé si estamos bien con el tiempo, Fabio, que es para el doctor Matach, del doctor Intili. Dice, cuando hace toxina en estética, ¿se pueden hacer también puntos para migraña? Sí, la toxina botulínica está en... los que comienzan, o bueno, yo también lo usé, la toxina, la marca, digamos, Botox, viene con un prospecto. En el prospecto de Botox, hablo de la marca Botox porque es la que yo uso y por la que conozco, ¿no? Viene un instructivo en donde están los puntos que se utilizan, tanto para las cefaleas tensional como para las contracturas a nivel del cervical. En general, el paciente que viene a consultarnos para un tratamiento cosmético no consulta para un tratamiento de migraña. Personalmente, yo lo usé con mi señora porque estaba con una cefalea tensional. La verdad que es muy difícil ser objetivo con el resultado, pero en el caso, digamos así, de la indicación, está dentro de las indicaciones, ¿no? Entonces, con eso contesto su pregunta. No, yo coincido con vos. Yo lo que hago es que me marquen con un dedo donde les duele y ahí los inyecto. Y en general andan bien. Guillermo. Bueno, ya estamos en horario. En virtud del tiempo, ¿no? Sí, tenemos que ir cerrando.
La verdad que excelente las tres charlas. El tema da para largo, pero como puntapié inicial y como, digamos, para todos los que quieran iniciarse, la verdad que muy buenas presentaciones. Agradecer de nuevo a la Comisión Directiva de la SAO por este espacio. Y bueno, por mi parte nada más. Sí, yo también, y agradecer en especial al doctor Premoli por su intervención, que siempre suma, Jorgito. Muchas gracias. Y gracias a... Felicito por toda la mesa que han tenido, que ha sido una mesa hermosa, muy linda, muy clara, con tres charlas bárbaras, con Gustavo, que ha estado, después de tener un grave problema familiar, y está. Y te mando un abrazo, Gus. Abrazo, Gustavo, abrazo. Gracias, Edu. Gracias, Juan Pablo. Igualmente. La verdad que son mesas enriquecedoras y para quedarse largo y tendido, ¿no? Y con dos coordinadores de lujo, Amalia y Guillermo. La verdad que la SAO puede estar bien contenta y está bien representada. Bueno, gracias a todos. Raiza, vecina de Mis Pagos. Gustavo, un abrazo fuerte. Y Juan Pablo, un lujo siempre. Y Guillermo, gracias por estar, ¿sí? Gracias. Muchas gracias, Amalia, Guille, y bueno, abrazo a todos. Gracias, doctores, gracias a todos. Bueno,